Vamos a iniciar con la actualización de los panoramas tanto internacional como nacional. Esta imagen que la venimos ya viendo desde hace un buen tiempo, hoy día tenemos un puntito porcentual menos, 47%. Vemos cómo sigue contrayéndose la pandemia, recordando que este 47% representan las personas con inicio de síntomas, casos confirmados con inicio de síntomas precisamente en los últimos 14 días y que por lo tanto pues representan la actividad de la pandemia en sí y de las diferentes epidemias que están pasando en los países. Prácticamente no hubo un movimiento puntual en la diferencia entre la región de Europa y la región de las Américas, aunque se mantiene aún por poquito todavía la región de las Américas incrementado en concentrar la mayoría, digamos, de los casos en el mundo, ¿verdad? 45.6%. En la siguiente diapositiva podemos ver tres datos que tienen que ver con casos confirmados por laboratorio. El primero son los casos confirmados acumulados, es decir, todas aquellas personas desde que inició o se detectó el primer caso confirmado en México y que han salido positivos a la prueba de laboratorio, 9.501, esa es la actualización para hoy. Presentamos un nuevo dato, de hecho lo estábamos manejando ya desde las presentaciones de ayer, porque además es un dato o es un grupo de personas sobre el cual queremos enfocar la información. 34% de esos 9.501, que representan 3.185 casos confirmados, son precisamente los que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Así como lo veíamos en el mapa mundial, este grupo de personas que enfermaron y que fueron confirmadas por laboratorio representan precisamente la epidemia activa en México.